Dos mujeres asesinadas a balazos junto con dos hombres y uno más herido fue el resultado de dos ataques armados cometidos en la colonia Las Cruces. Primero, por la tarde del sábado, al interior de una vivienda cimentada en un cañón, dos mujeres fueron asesinadas a balazos junto con un hombre y uno más fue llevado a un hospital. Policías de diversas corporaciones, junto con paramédicos de Cruz Roja, acudieron a las calles Centenario e Independencia, una zona bastante complicada para ingresar con las unidades, al igual que para hacer pie-tierra. Sin embargo, después ubicaron el lugar e ingresaron y localizaron a las víctimas. Y de acuerdo a información de vecinos, los responsables abandonaron la escena por una zona de derrumbes sin ser detenidos. Al día siguiente, en la misma calle Independencia, un hombre fue asesinado a tiros. Al igual que en el hecho del sábado, no hubo detenidos y la investigación quedó a cargo del personal de homicidios de la Fiscalía General del Estado.